Ya. Hola amigos, sí, hola. Mi nombre es Luchito Bustes, bueno, así está en mi canal, ¿no? Y así que me presento. Y me gusta que me digan así, así me conocen todos. Yo soy del distrito de Ventanilla y vivo en el barrio de Casuarinas, en Pachacute. Y bueno, yo sencillamente quiero pasar mi tiempo divirtiéndoles, de repente les guste o no, no importa. La cosa es grabar videos. Quién sabe, me hago millonario algún día. Ustedes se quedan picones. ¿Cuánta gente comenzó así? Bueno, en fin, lo hacemos por diversión, más que todo. Eso es lo que me hace más feliz. En fin, y bueno, el día de hoy, bueno, tienen algo sencillo, lo que es mi casa. Y algo casero, nomás, porque no sé mucho de todo esto del YouTube. Y así que trato de ingeniármelas. Y en fin, bueno, lo que hoy día les vengo a presentar, bueno, es soy peruano. Soy peruano, nacido en Puente Piedra, que pertenece a Lima, y bueno, ¿no? Y hoy día justo estaba pasando un señor, con su carretita, ¿no? Bueno, hay unos señores que venden, así cuando hace frío, ¿no? Venden lo que es cachangas, bombas, tripita y pasteles. Eso es lo que venden, y a mí realmente, la verdad, me gusta bastante lo que es la tripita que he comprado, por supuesto, que ya me la he comido. Miren, es esto. Esta es tripita, que le dicen acá. Tripita, bueno, no sé si lo vean bien. Esto es. Ahí está, se ve, se ve. Esta es la tripita. Es dulce con algo de miel. Bueno, y las bombas, claro, ¿no? Las bombas que le echan su mielcita. Y bueno, peruano que no ha comido esto no es peruano. Bueno, a menos que sea diabético y que no pueda, ¿no? Pero, en fin, yo creo que todo peruano ha comido esto. El barrio humilde, por lo menos, yo desde chivolo he comido esto y me encanta demasiado. Y bueno, y les quería enseñar, ¿no? Esto es uno de nuestros dulces de Perú, bueno, supongo de Perú, porque siempre, ¿no? Ah, en fin. A mí me encanta demasiado lo que es las bombas con su miel, y voy a probarlo. Me vean de donde me vean, díganme cuál es su postre preferido, su dulce preferido, suban un video, etiquétenme, hagan un comentario, agreguen a mi Instagram, a lo que ustedes quieran, como quieran, seamos pocos, seamos varios, la cosa es compartir nomás. A mí me gusta compartir. Bueno, uno de mis dulces preferidos en las temporadas de invierno es lo que son las bombas, y voy a probarlo. Bueno, sigamos. Me había comido, ¿no? Bueno, realmente estos son riquísimos para el que lo sabe hacer, pero bueno, el señor que pasaba acá realmente no lo supo hacer, y bueno, no me gusta tanto, pero les recomendaría que lo compren. A alguien que lo sepa hacer, les recomendaría que lo compren, porque es súper delicioso. Les recomendaría, bueno, acá, pero un ratito, estamos improvisando acá. Acá estamos improvisando. Y voy a poner mi fondo de nuevo. Vamos. Ya. Y bueno, ya probé, ¿no? No me gustó mucho el de acá. Muy mon se lo han hecho, no sé, pero a este. Bueno, díganme su dulce preferido, ¿no? De su esta. Ya. ¿Ven? ¿Lo ven? ¿No se ve? Este sí está rico, delicioso. Bueno, en fin. ¿Y ustedes? Cuéntenme qué les gusta. ¿Cuál es su dulce? Porque estamos hablando de dulces ahorita, preferido en este invierno, más que todo, ¿no? A mí me encanta esto, pero con alta miel y que esté bien frito por dentro, porque mayoría de señores. Ya, este es un llamado para los señores que ven esto, un llamado de atención. Señores, por favor, hagan bien su producto. Por dentro, a veces lo hacen crudo. Por favor, para así poder recomendarlos. Últimamente tal vez se malea a la gente acá, no los hacen como antes, riquísimo. Está perdiendo el gusto, ¿qué pasa? Por favor, pero como les digo,
¿Qué más? Hay tantos postres preferidos, hay tantos dulces, picarones, mazamorra, arroz con leche. ¿Cuál es el tuyo preferido? Más nada, solo dime, brother. Causita, amiga, chochera, pata. Aquí estamos. Contáctame, suscríbete. Yo soy tu amigo Luchito Bustes. Ya lo sabes, ya te espero aquí en mi canal. Los días que pueda subir, voy a subir, ¿no? Bueno, no todas las veces tengo tiempo. Ya, en fin. Podemos conversar de tú a tú, brother. Hey, tú, ¿qué haces? ¿Ah? Sí, te estoy mirando, ¿no? Deja de prenderla, ¿eh? No, vamos, vamos. Sí, tranquilos. Hagan caso, chicos, hagan sus clases. Y más nada. Un saludito, soy Luchito Bustes. A la otra subiré otras cositas. ¿Qué es lo que quedará? No sé, voy a subir mis comidas. Me gusta comer rico. Por eso me tengo bien razón. Mi señorita esposa, bueno, digo, esposa no, futura, ¿no? Mi señorita enamorada, ¿no? Me alimentaría. Oh.